Buenas tardes, mi linda gente de YouTube. Aquí estamos en esta humilde casita. Aquí andamos por el desvío de los Bonillas, aquí rumbo hacia Sociedad. Aquí venimos a buscar al señor que ahorita pues él está padeciendo de una enfermedad. Buenas tardes, ¿cómo ha estado? Cuénteme. Así mal, don. Viera que yo no quisiera tener esta vida que tengo. A mí me gusta andar para arriba y para abajo trabajando y todo. Y mire, yo en la tarde esto no me conseguían a mí los amigos porque yo ahí vengo con viaje leño, por lo abierto. Ya donde ya me voy a platicar con ellos. Ahora no, yo me siento avergonzado que me visiten de saber cómo yo me encuentro. Y yo me encuentro hecho en nada, oye. Solo una pregunta, ¿cuál es su nombre completo? Graviel Sarabia Flores. Don Graviel. Cuénteme, don Graviel, ¿qué es lo que usted está padeciendo, don Graviel? Cuénteme. Mire, o cuénteme cómo padeció o cree usted que padeció esa enfermedad que usted. Mire, yo solito trabajo la agricultura. A una manzana voy a y le voy a contar, de la edad mía quizás nadie trabaja. Yo tengo 77 años, don. 77 años. Eso tengo. Y yo trabajando y todo va. Yo ya me venía aquello como, pues también ya me estuve mucho de beber agua, decía la piscina de agua. Hacía clarito, clarito, clarito. ¿Vale? Mire, lo bonito fue esto, de que yo una tarde, gente, ya les digo yo, esta me ha pegado un mal de orín, les digo, y me ha pegado un mal de orín, perdonen la palabra que le voy a decir, que me llama a hacer pupules, y yo le la muy fuerte. Fuerza por un lado, fuerza por el otro, nada, aquellos calofríos, mira si estoy, mire, con estos calofríos de lo que voy a hacer agua ahorita, oye. Aquel dolor que me queda, oye, cuando yo hago agua, oye, hago pipí, ya le digo. Pero cuénteme, ¿qué es lo que está padeciendo usted? De la próstata. De la próstata, entonces a usted le han detectado cáncer de la próstata. A mí lo que me han detectado solo operación, usted, porque yo fui a un propio especialista en esto. Ajá. Y él me dijo, usted, ¿para qué lo voy a engañar? Porque le voy a decir que compre remedio y le voy a dar pistas a estafarle sus cinco. No, yo le voy a estafar cuando yo lo cure, que tanto que la medicina que le voy, lo va a curar. Correcto. Entonces me dijo, mire, me dijo, usted solo le toca operación, me dijo. Aquí hay dos operaciones. En la de cuchillo le vale 4,000, me dijo. La de rayos láser le vale 2,500, me dijo. 2,500. Nomás que usted no se va a meter en nada, me dijo, yo le voy a poner todos los gastos, medicina, vitaminas, si ocupa, yo se lo voy a poner. Uh-huh. Y con la misma le voy a dar dos veces de que venga a pagar consulta de gratis conmigo. Don Graviel, desde que usted está padeciendo esa enfermedad, ¿cómo ha sido su vida? Mira, mi vida ha sido una vida amarga. Yo no tengo, he tenido papá, mamá, yo... He sido un hombre moto, pero yo me arrimaba a que me enseñaran a trabajar. Yo, nadie me... Hasta esta fecha yo no sé qué es una amarrada de autoridad. Yo no sé qué es una repugnación, porque yo paso mi trabajo en la casa hoy. Si yo ando pistillo, no van a decir tal vez tres, dos hijas que tengo ahí. Mire, hasta tu papá jodeado, vos lo andas a recoger. Jamás de la vida yo mi trabajito. Si yo tengo maicitos, no digan a ellas, mi papá va con un par de medios a venderlo para comprar el trago. Jamás de la vida. Y le doy gracias a nuestro Señor que he llegado a esta fecha así por el poder de él. Por el poder de Dios. Don Graviel, cuénteme, y para hacerse esa operación, ¿cómo está usted económicamente? Cuénteme. Mí también ha agarrado usted. Sin un cinco en mi bolsa, güey. Porque usted sabe la situación que tenemos, que ahora trabajo en el campo para uno de campesino, no hay nada, don. Consigue trabajo aquel, tal vez, que tiene cuello y lo meten a trabajar a donde gane la bicicleta, pero en el campo. ¿Sabe qué es lo que le dedicamos nosotros? Que si no hacemos milpa, bajamos a pasar la temporada, hacer la milpita, yo me conformo con, y le doy gracias al Señor con solo tener la tortillita con sal en mi casa. Le doy gracias al Señor. Bueno, eso es lo que yo me conformo. ¿Qué le pide usted, don Javier, a las personas que van a ver este video de parte del canal Las Aventuras, bueno, de Sergio? De que Dios le pide me usted? Les toca el corazón. Y sé, yo no es que nunca en mi vida he andado pidiendo a usted. A mí me da vergüenza. Oye, al llegar a esta situación, decirle, hombre puta, échenme la mano. No, no,
porque nuestro Señor todavía me ha tenido con mi mano buena. Oye, le doy gracias a Él, porque Él toda la vida me ha tenido. Mire, yo he trabajado en corrales, más de 20 años en corrales, yo haciendo queso, sacando crema, y a mí me dicen, andas este cerco. Yo, para mí no hay dificultad. Dificultad para ir a hacer si me dicen la sasa vaca, pues, vacunarla, yo la vacuno. ¿No? Si vienen, mire, yo ahí vienen muchachos aquí a sobarse, yo sobo. ¿Y cuánto es? No, hombre, no es nada. Yo le digo, así ha sido mi vivir, ya le digo. Don Javier, ¿tiene esposa? ¿La esposa suya está viva? Sí, yo soy. ¿A usted es tía de él? No, la esposa de él. La esposa. ¿A usted es la esposa de él? Sí. Ah, ¿cómo está usted? Así, cuénteme. Bien, decimos. Y bueno, ¿por qué él está así bien malito? Ha estado, ¿verdad? Bien malito, ¿verdad? Sí, se me estaba contando de eso, de la enfermedad que él tiene, que es, pues, bueno, se le dice próstata, pero regularmente es cáncer en la próstata. Sí. Entonces, y él me está contando de que eso solo tiene remedio por medio de una solo operación. Operación, pura operación. Ya le dijo el doctor porque dice que no le puede dar medicina porque solo es operación. Solo operación. Y me estaba contando pues que hay dos tipos de operaciones que diferencian el precio. Una de 4,000, ¿verdad, don Gabriel? Casi. Y la otra... ¿Costará la otra? La de cuchillo vale 4,000. Ajá. La de rayo láser vale 2,500. 2,500. Sí. Y ya eso, pues, si ya necesita eso es porque ya la enfermedad ya porque está avanzada, ya le ¿verdad? El doctor que lo más rápido que se pueda, ¿va? Lo más rápido que se pueda. Sí, ya le digo. ¿Ha pedido usted ayuda a otras personas? ¿Están en eso están. Para poder reunir el dinero. Sí, así es. Al nomás reunir el dinero, yo me presento donde él me recibe. Me dijo, véngase, que con todo su papeleo, porque él me hizo el examen de sangre. Ajá. Es que todavía, ya boté el papelito. Y me hizo la ultra. Bueno, ya le digo. Usted, mire, me dijo. No le dio pastillas, pues, porque no, le no lo voy a engañar, mijo. Solo le voy a dar estas pastillitas que son chiquititas, ¿sí? Una al día, mijo, para medios calmantes, mijo, pero no le voy a estafar que yo tengo medicina. Yo tengo clínica, mijo, de vender medicina. Miente. Pero no voy a... ¿Cuál es su nombre, disculpe? El nombre mío, sí. Visitación González. Niña Visitación, ¿cómo ha visto usted desde que don Graviel ha tenido esa enfermedad? ¿Cómo lo ha visto usted? No, sí, el sufrimiento de él. No, sí, que no es que cuando se tranca, ajá, es que hasta el suelo se tira. El dolor. Ha sido. Y hay noches que no duerme ni un poco. No rico, duerme cuando nada. Por manda esa sonda. Pues, ajá. No duerme nada. Ah, usted ya tiene la sonda. Ya tiene las sondas para que pueda. No se la puede quitar. No se la puede quitar para poder hacer. Ya le dijo el doctor que tiene que andarla porque al quitársela se tranca. Y así pues con las sondas pues expulsa lo que son el orín, ¿verdad? Sí. Sí. Don Graviel, y entonces ¿qué ha estado trabajando usted anteriormente, antes que llegara la enfermedad? Corroleando. No, siempre moliendo, jalando el guate y moliendo los notados. Ajá. Eso fue lo que hizo de último. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que hizo. Moler el sacate para unos dos animalitos que tenía ahí. Ajá. Y estaba llenándolo. Yo lo llené el día no. Lunes. Lo molé, ya le voy a decir. Lo molé el día viernes. Uh-huh. Sábado. Y domingo voy a descansar el lunes a llenar. Todo el día estuve llenando. Ya en martes, ¿cómo? Ya ahí ya comenzó más. En la noche. Ajá, en la noche. Vaya, ya como a las 8. De repente para que cayera. Ajá. A las 8 de la noche salí primeramente 3 veces afuera. De allí vengo yo y le digo a esta, mire de qué mal me siento. Salí la última vez. Hoy sí me fregué, le dije yo. Y trancado de las dos ambas, fuerza de ir a hacer pipí, fuerza de hacer pipí, nada, ya le dijo. Bueno, así es, mi linda gente de YouTube, aquí andamos visitando pues a una familia más, a esa pareja de esposo, de que pues don Graviel pues está ahorita pues con esa enfermedad que lo único que dice que le toca simplemente es la operación, pero para eso pues hay que recoger la cantidad de dinero que se necesita para poder llevarse a cabo lo que es la operación que don Graviel necesita. Don Graviel, no sé, algunas palabras para el canal, para las personas que van a ver este video, para los suscriptores del canal Las Aventuras de Sergio, ¿qué les quiere decir usted? Bueno, que Dios me lo toque el corazón
Y yo le voy a agradecer y le voy a pedir a nuestro Señor a esta persona que Dios me lo siga bendiciendo. Esas son mis palabras, don. Y usted, siendo la esposa de él, ¿qué le quiere decir sí, a ellos? Lo mismo, agradecerle mucho si le hacen esa ayuda, pues, porque él la necesita y creo que Dios me los va a bendecir y me los cuide, vea. Sí, que sí. Los tenga alentaditos. Sí, claro, pues en el canal Las Aventuras de Sergio, pues tenemos muchos suscriptores de buen corazón que siempre están dispuestos a ayudar a las personas luchadoras, así como don Gravier, que siempre ha luchado y siempre ha seguido adelante, luchando día con día, y tenemos la fe en Dios que yo sé que van a haber muchos corazones que van a querer ayudar aquí a don Gravier para que él pueda hacerse esa operación. Aquí estamos en, ¿cómo se llama aquí? Cantón Ánima. ¿Cantón? Ánima. ¿De aquí de Sociedad? De Sociedad, sí. Pero el desvío se llama Los Bonillas. Bueno, aquí estamos para los suscriptores que son de aquí de Sociedad y quieran pues ayudarle a don Graviel sobre esa operación, pues eso los va a agradecer mucho. Y aquí los dejo con esta bonita imagen de esta bonita pareja de esposo y hasta la próxima con Las Aventuras de Sergio.